Okay, hello my students. How are you today? We're good. We're ready for class. Yes. ¿Estamos listos para la ciudadanía? Yes. Dile yes. Okay. All right. So today, hoy, okay, today's date is July 25, 2021. So Julio 25, 2021. Recuérdase, aquí en América is month, day, year. Month, July. Day, 25. Year, 21. So July 25, 2021. July 25, 2021, or 2021, or 21. Okay. Cualquiera de la manera está correcta. All right. And today's weather, el tiempo. Today in New York. Okay. It is sunny. Sunny, hot. It's a nice day. Maybe a little cloudy. Nublado. Cuando es un poquito cloudy. Okay, aquí está the weather. The weather. ¿Y por qué repasamos weather? Okay? Porque algunas veces los oficiales te preguntan, "How's the weather outside today?" A ver cómo es el inglés de usted, okay? So, how is the weather? How's the weather? Today, at least in New York, aquí en Nueva York, July 25, 2021, is hot, hace calor, okay? Because it's summertime, es tiempo de verano, right? Summertime. It's not very, very hot, como allá en California, en Arizona, ustedes están super hot, okay? Pero today is hot, sunny, está soleado, un poquito nublado, okay? Cloudy. So, cloudy, nublado. Hot, calor. Okay, hot, cloudy. Puede hasta decir it's a nice day today. Okay, nice day. Nice day es que bonito. Soleado, sunny. Sunny, sunny, soleado. Hot, okay, hot. Un poquito de clouds, que hay mucha nube. So it's cloudy. Okay, cloudy. It's a nice day. Okay, it's a nice day. Okay, so we have the date and the weather. Okay. Para ustedes que son nuevos a mi al canal mío, bienvenido. Ustedes que están conmigo mucho tiempo, te quiero mucho. All right. So, como les digo a ustedes, ponte un salón, en un cuarto, en su casa, donde nadie te puede molestar. Tú le dices que está en clase, ¿ok? La única diferencia es clase, no está en persona con un montón de otra gente. Por lo menos está en tu casa, en su calzoncillo, en su pijama, y puede estudiar cuantas veces tú quieres, ¿ok? So, eso es lo bueno de esta cosa de YouTube, que puedas verlo cuantas veces tú quieras hasta cuando lo aprenda bien. Ok, pero debiera tener, vete a un salón, un cuarto de su casa, con una silla, una libreta, un bolígrafo, a escribir, a escuchar y a repetir. La única manera que va a aprender es hacer así, a escribir, escuchar, a repetir, ok. All right. Y tener un bolígrafo, un papel, porque vamos a repasar también oraciones para ustedes que son nuevos. Ustedes que están conmigo mucho tiempo, ya tú sabes eso. All right. So quiero decirle bienvenido. Ok. Rapidito. Otra vez. Tenemos CD. Este libro, Naranja. Sí. Naranja es de la personal, la historia. Tiene práctica, tiene consejo en inglés, en español. Ok, puede hacer eso. Tiene CD, si tiene un toca CD en su carro, tiene un radio viejo que tiene toca CD. Para ustedes que son más modernos, que tiene una cosa en el carro de USB, o si no en la computadora, esto es la memoria. Ok, so tenemos eso disponible. Si quiere, puede llamar a la oficina o puede pasar por la oficina a recoger lo suyo. También tenemos un libro práctica en amarillo, que es más para la gente que le gusta practicar, a leer y escribir, leer y escribir, ok. Eso también tenemos, es color yellow, amarillo, ok. This one is orange, ok. So cuando ven aquí, mamo, habla conmigo en inglés, ok. Dile, I want memory, o si no, I want CD, o I want orange book, o I want yellow book, ok. All right. So vamos a empezar, ok. La semana pasada, perdona que fue, tuve, todo no me estaba saliendo bien, pero por lo menos sí subí un CD, un video el 20 de julio, so si usted no lo busca, no lo encontraste,
viste ese video de 3 minutos el domingo, mira el para el martes o el miércoles, hice otro video. Eso fue como la cuarta o la quinta vez que lo hice. So, yo no voy a repetir esa lesión nunca más, ¿ok? Eso fue un desastre. Ok, so estoy haciendo lo que a mí no me gusta cuando yo voy a YouTube, que estoy hablando mucho, vamos a empezar la lesión, alright? Let's go. Recuerda, repite, cuando te digo repeat, repeat, ¿ok? Esa es la única manera que puedes soltar la lengua, la, para hablar en inglés, ¿ok? Ok, so we have how's the weather and what is today's date. How's the weather? Weather, el tiempo, ¿ok? Nice day, sunny day, cloudy day, ¿ok? Si está lloviendo, rainy day. The date, la fecha, bien importante porque te pueden preguntar what is today's date. Te pueden preguntar what is the date of, what is your date of birth, su fecha de nacimiento. What is the date of birth of your children, la fecha de nacimiento de sus hijos, de su esposo, su ex esposo, cuando te casaste, cuando te divorciaste, y todos son dates. Y recuerda, ese date es mes, día y año. Mes, month, day and year. Month, day and year. Okay. Vamos a empezar con la primera. Vamos. How are you? El oficial puede empezar así con su entrevista. How are you? How are you today? ¿Cómo estás? Okay. Tú le dices, I'm fine. I'm fine. Vamos, repítelo. I'm fine. I'm okay. A little nervous, tú le puedes decir así, a little nervous, un poquito nervioso, nerviosa, está bien, ok, pero la pregunta es, how are you, cómo está usted, how are you, I'm fine, I'm fine, I'm fine, perfecto, ok, do you swear to tell the truth, usted jura la verdad, bien fácil, yes, yes, empieza con do, la semana pasada o esta semana que pasó, dije que do es sí o no. La do son bien rápido. Do you love your family? ¿Tú amas tu familia? Yes. Yes. Do you like rice and beans? ¿Te gusta arroz y chuela? Yes. Yes. Okay. Do you like vegetables? Vegetales. Mayormente a la gente hispana le gustan los vegetales porque nosotros nos criamos en países que tenían muchos vegetales. Eso tú le dices yes. Okay. Maybe los jovencitos no tanto, pero mayormente yes, okay. Do you like money? ¿A ti te gusta dinero? Si te dan un 20, ¿te gusta? Yes, okay. Do you like money? Yes. Do you like garbage? ¿Te gusta la basura? No. No. Do you like cockroaches? ¿Te gusta la cucaracha? No. No, okay. So yes, no, bien fácil. Do, sí o no. Do, sí o no. Okay. So otra vez, do you swear to tell the truth? Yes. Okay. You sure? ¿Estás seguro? Yes. Mira qué bonito. Diga yes. No yeah. Yeah de la calle. Okay. Ahora, esto es la juramentación. Cuando tú empiezas su entrevista con su oficial, con el oficial, te pueden preguntar la más corta que va siendo esta. Do you swear to tell the truth? Yes. Ahora, la más larga. No importa. Sube, cuando te dicen, sube la mano derecha, raise your right hand. Cuando el oficial termina de hablar, sea con máscara o sin máscara, cuando termina de hablar, tú le dices, yes. Aunque no entienda, papá. Yes. ¿Ok? Otra vez. Do you swear to tell the truth? Yes. Yes. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Termina de hablar. ¿Qué le va a decir? Yes. You sure? ¿Estás seguro? Yes. Very good. ¿Ok? Ahora, do you want to change your name? Mayormente, ustedes no quieren a cambiarse el nombre. ¿Tú ves cómo el do es sí o no? Ahora, las mujeres sí cambian el nombre bastante, ¿ok? Porque se casan, se divorcian. Algún hombre, maybe tiene un nombre bien largo. Yo tuve un estudiante que se llamaba Stanislao, ¿ok? Nombre bien viejo de día de antes. Y ese lo cambió a Stanley, ¿ok? Ok, tenía un estudiante que se llamaba Lesbia, ¿ok? No le gustó porque aquí en inglés le dijeron ese nombre un poquito raro y cambió el nombre, ¿ok? So, como le digo, se casa, se divorcia, se casan otra vez, ¿ok?
¿Tiene la opción a cambiar su nombre? Yes, you have your option, okay? Pero sabiendo que cuando te cambie el nombre o te cambie el apellido, recuérdase aquí el name. Aquí, lo americano, name es cualquiera de los nombres. Primero, middle name, el apellido, el segundo apellido, no importa. Name para nosotros, aquí en América, lo americano, es cualquier parte de su nombre. ¿Ok? Porque muchas veces cuando le pregunto, do you want to change your name? La gente me dice, no, yo tengo mi nombre, me gusta mi nombre. ¿Ok? Pero cuando sigo, me dicen, sí, quiero cambiar mi apellido. Pues esa fue la pregunta. ¿Ok? La pregunta es, do you want to change your name? Cualquier parte de su nombre, sea primero, segundo nombre, apellido, primer apellido, segundo apellido, no importa. ¿Ok? Do you want to change your name? Un consejo, sabiendo, ¿ok? Si no te gusta, este es el tiempo para cambiarlo. Si no te gusta su nombre, lo quieres cambiar. Si quieres llamarte de María, quieres llamarte Reina, Reina María, lo puede hacer, ¿ok? Si usted es José y quiere Príncipe José, lo puede hacer, ¿ok? Pero, ¿ok? Un consejo. Si te lo va a cambiar en la ciudadanía, tiene que cambiar todos los documentos suyos a su nuevo nombre, su nuevo apellido, lo que sea, ¿ok? ¿Ok? Alguna gente no se dan cuenta que tiene que cambiar las cosas de seguro social, banco, renta, lease, propiedad, licencia, todo. Everything has to change. ¿Ok? So, otra vez, si quiere cambiar de nombre, sí lo puede hacer. ¿Ok? Pero sabiendo que tiene que cambiar everything. Todo, 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 todito, ¿ok? Si de verdad eso suena como demasiado de mucho headache, un dolor de cabeza, pues no te lo cambia. Don't change your name, ¿ok? Ok, mayormente, los hombres son, no se van a cambiar el nombre. Y lo que yo he visto es la mayoría de las mujeres, por razones de divorcio o de matrimonio, ellos sí se van a cambiar el nombre. ¿Ok? Y te pueden preguntar, ¿y por qué? ¿Ok? Hay tres o cuatro razones que te pueda cambiar. ¿Ok? So, vamos a decir que sí, vamos a cambiar el nombre. Recordando que el nombre es, puede ser el primero, el segundo, el apellido, el segundo apellido. ¿Ok? Vamos a decir que sí quiera cambiar tu nombre. ¿Ok? Why do you want to change your name? ¿Por qué? Why do you want to change your name? ¿Ok? I'm married. ¿Quiere usar el apellido de su matrimonio? I'm married, okay. I'm divorced. Te divorciaste, no quiere el apellido de su ex esposo, su ex esposa, lo que sea, okay. So married or divorced, okay. Too long, okay. Puede decir que demasiado largo. Algunos de ustedes tienen 5 o 6 nombres. It's like ridiculous, okay. María Josefina de la Cruz Rodríguez de viuda, okay. Hasta tienen hasta de viuda, okay. Alright. Es el long name. Es un nombre largo. Imagínate a los 80 años escribiendo todo eso apellido y nombre. Es ridículo, ¿ok? So, si te pregunta, why do you want to change your name? Si el nombre suyo es larguísimo, too long. Too long. Que es demasiado largo. Y alguno de ustedes, bien simple, I don't like. No me gusta. I don't like. ¿Ok? So, si te van a cambiar el nombre o el apellido, en este caso, te van a preguntar, do you want to change your name? Okay. Tú, ustedes van a decir yes y van a decir una razón. Why? Marry, divorce, too long, don't like. Marry, divorce, too long, don't like. Okay. Eso es solamente para ustedes que quieren cambiarse el nombre. Y recordando, okay, cuando te pregunta, okay, so what do you want your new name to be? ¿Cómo tú quieres que su nombre aparezca? What do you want your new name to be? Tú le dices, I want, yo quiero, y tú le dices el nombre como tú lo quieres. I want that, that, that. Okay, I want, yo quiero que mi nombre aparezca el nombre como tú lo quieres, okay? All right. Where, ¿qué significa la pregunta where? Where is donde? Un lugar. Okay?
So where are you from? Sí, en el video suena un poquito ridículo que la teacher está repasando esta pregunta. Sí, ¿tú sabes por qué? Cuando pongo a la gente en silla caliente, ellos empiezan otra vez a mirar al cielo como si la respuesta está en el cielo escrito, ¿ok? Where am I from? O si no me dice, oh, I'm from New York. Ok, sí, ustedes viven en New York, pero ¿de dónde eres? ¿Cuál país? Ok, so, por favor, ahí la respuesta es su país. Cuando es una pregunta, vamos a decir, entre su amigo o de gente adentro de los Estados Unidos, te dice, oh, where are you living, where are you from? Ahí tú le puedes decir New York, Bronx, New Jersey, Connecticut, California, lo que sea. Pero aquí te estoy preguntando en particular, ¿cuál es su país? Cuando el oficial te pregunta, es su país, ¿ok? So, where are you from? Where are you from? Y por favor no me digas Santo Domingo. Santo Domingo no es el país. El país es Dominican Republic, ¿ok? Para ustedes, mi gente de República Dominicana, ¿ok? Dominican Republic, Cuba, Honduras, México. Tengo algunos de Chile, de Argentina, Ecuador, ¿ok? So tengo varios y se me olvidó de su país. Mándame un mensaje por YouTube. Yo contesto y me recuerdo para la próxima vez, ¿ok? Pero mayormente mi gente que me miran en el video son Dominican Republic, Cuba, Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, perdón, Argentina, Chile, y I think that's it, ¿ok? Esos son México, en México, ¿ok? So, where are you from? Es el país donde usted vive. Okay, where are you from? Esta es la pregunta mágica. Okay. Si su mami y su papi no son ciudadanos, la respuesta es no. La pregunta aquí está preguntando, are any of your parents? Parents, esta palabra parents. Parents no son parientes, no gente de su familia. Parents aquí está en particular mami y papi. Es parte de su aplicación, ¿ok? So this is mami, solamente mami y papi. De sangre. No son su stepmother or your stepfather. No, aquí estamos hablando de su mami y su papi de sangre, ¿ok? No gente que te criaron, ¿ok? Tiene que ser de sangre, ¿ok? So, are any of your parents, parents, otra vez, mami, papi, ¿ok? Are any of your parents citizens of the United States? Muchos de ustedes tienen mami, papi, que son ciudadanos. So, muchos de ustedes son yes. Algunos de ustedes no. So, tú le dices no, ¿ok? Ahora, si su mami y su papi son ciudadanos americanos, ellos quieren saber los nombres de ellos, la fecha de nacimiento y el año cuando se hicieron ciudadanos, ¿ok? Ellos te van a preguntar, ok, vamos a un gran ejemplo, mi mamá es ciudadana, aunque yo nací aquí, pero te voy a dar el ejemplo, ok. Are any of your parents citizens of the United States? Para la teacher, yes. My mother and my father. Ok. And when did they become citizens of the United States? ¿Cuándo fue que se hicieron? What country were they born? ¿Dónde nacieron? So, el nombre, dónde nacieron, fecha de nacimiento y cuándo se hicieron ciudadanos. Si no lo sabe, puede decir, I don't know, I don't remember, ok? Pero debiera saber más o menos cuándo se hicieron, ok? So, vamos a repasar otra vez. How are you? Vamos, repite la respuesta. I'm fine. I'm fine. Otra vez. How are you? I'm fine. I'm fine. Do you swear to tell the truth? Yes. Yes. La más larga. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to help you God? Yes. Yes. Repite, no te oigo. Let's go. Okay. Vamos. Do you want to change your name? Si quiere cambiar cualquier parte de su nombre, yes. Si no te va a cambiar el nombre, no. Okay. All right. Si te pregunta ustedes que sí se van a cambiar el nombre, what name do you want to change? ¿Cuál de los nombres?
y tú le dices cuál de los nombres. O tú le dices, I want, yo quiero tal y cual. Okay? I want tal y cual. Okay? All right. Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? The teacher, born citizen. Ustedes mayormente su país. Okay? Where are you from? El país suyo. Okay? Are any of your parents, mommy, papi, are any of your parents citizens of the United States? Muchos de ustedes sí tienen mami, papi, o mami, o si no papi, que son ciudadanos. Yes. Te van a decir, okay, your mother, your father, both, mami, papi, o los dos. Who? Who's a citizen? ¿Quién es ciudadano? Si su mami y su papi no son ciudadanos, tú le dices no. No. Okay, very good. So ya hicimos las personales. Vamos a hacer los have you ever. Okay. Estos son las lecciones 5, 5, 5, 5, 5 personales, 5 have you ever, 5 oraciones, 5 de historia. Hoy voy a hacer más de 5 de historia, ¿ok? Pero mayormente este es el formato que estamos haciendo por cada grabación, ¿ok? Have you ever, recuérdase have you ever como 97% son no, porque te están acusando algo, ¿ok? Have you ever been a prostitute? Esa es la más fácil, porque todo el mundo dice prostitute, prostituta, no. Okay, so otra vez. Have you ever been a prostitute? No. Have you ever used a droga? No. Okay, use illegal drugs? No. So, estos son acusaciones. Have you ever? Okay, so now 97% es no. La única excepción van a ser... have you ever been arrested? ¿Alguno de ustedes si ha estado arrestado o citado? Have you ever been arrested, cited, or detained, o detenido por un policía o un oficial de inmigración? ¿Alguno de ustedes sí? Yes. Okay. Esa es una excepción. La otra, have you ever been deported or been in the process of deportation? Yes. Si ha estado en proceso de deportación. ¿Alguno de ustedes sí? La mayoría de ustedes no, ¿ok? Hay otra excepción, pero se me fue el hilo. Cuando encuentro los hilos, el hilo te recuerdo, ¿ok? Pero mayormente son no, hay unas cuantas excepciones, ¿ok? So vamos. Have you ever claimed to be a United States citizen? Si usted ha dicho que es ciudadano, ¿qué me va a decir? No. ¿Y por qué no? ¿Y why not? Porque no lo soy, I'm not a citizen. Okay, so la pregunta es si algún tiempo en un documento y o si no verbalmente en cualquier manera si usted ha dicho que es ciudadano cuando no lo es, ¿y qué le va a decir? No, no. ¿Y por qué no? ¿Y why not? Es ilegal y la respuesta ilegal está correcto, pero quiero darle una respuesta más completa y ahí le va a decir I'm not a citizen. No he dicho que ciudadana porque no lo soy. Okay? So otra vez. Have you ever claimed to be a citizen? No. No. Okay. And why? ¿Y por qué? Why? ¿Por qué? I'm not citizen. Bien fácil. I'm not citizen. No soy ciudadano. Ciudadana. Okay? Ahora, la palabra claimed. ¿Qué significa la palabra claim en inglés? Claim es a decirlo como si fuera la verdad, ¿verdad? Okay. So claim, say as true. Okay, vamos a hasta ponerlo más claro. Say, a decir como si fuera la verdad. Say as true. So a decir como si fuera verdad. Say as true. Claim, say as true. So yo lo voy a decir, usted me lo va a decir esta. Okay. So, what does it mean to claim? What does it mean to claim? Mamo, say as true. Say as true. Okay? All right. Next. Have you ever committed a crime for which you have not been arrested? Esta pregunta para mí es un poquito estúpida. I'm sorry. Okay, estúpido. Porque ahí te está diciendo... si usted ha hecho un crimen
en cual no te arrestaron. Ok. So, ahí de verdad la mente, ¿qué le va a decir? Que no. Ok. All right. Lo voy a dejar así. Yo no le voy a decir a un oficial. Ok, el oficial me dice, have you ever committed a crime for which you have not been arrested? Si he hecho un delito en cual no te arrestaron, no te cogieron. ¿Y qué le va a decir? No. No. Es una pregunta de tonta, ¿ok? No es el tiempo a decir, oh, sí, en BJ's o en la Walgreens o en su mercado. Sí, me cogí un dulce que no, que la bolsa estaba abierta, me cogí un dulce y me lo comí. En un sentido, eso es un robo, de verdad, realmente. Estás comiendo una cosa que no es suya, tú no lo pagaste, ¿ok? Pero ese es el tiempo para decirlo, no, ¿ok? So, otra vez. Have you ever committed a crime for which you have not been arrested? No. No, ¿ok? What is crime? So, me está diciendo que no. ¿Qué significa crimen? ¿Ok? Do something illegal. Hacer algo ilegal. No importa qué tipo de crimen es. Puede ser que te robaste un dulce o puede ser que mataste a alguien. Alguien. Crimen es el crimen. ¿Ok? It's crime. ¿Ok? ¿Y qué es el crime? Pues hacer algo ilegal. ¿Ok? So, have you ever committed a crime for which you have not been arrested? No. No. ¿Ok? What is crime? What is crime? Repite. Do something illegal. Do something illegal. Otra vez. Do something illegal. Okay. Have you ever voted or registered to vote? ¿Se ha votado? ¿Ustedes? No. ¿Se ha votado o registrado a votar? No. No. ¿Y por qué no? I'm not a citizen. I'm not a citizen. Todavía el derecho a votar es un derecho solamente para ciudadanos americanos que son 18 años y más. Okay? So, ustedes que no, que tienen la edad, pero no son ciudadanos ya jurados con su certificado, no pueden a votar, no pueden registrarte a votar. A mí no me importa quién viene a su puerta o quién viene en la calle y te dice, oh, sí, ellos cambiaron la ley. Yo te estoy diciendo que no. Es un crimen, es ilegal, es un crimen y hasta es todavía un crimen deportable. Ellos encuentran que ustedes se registraron a votar. He votado en unas elecciones federal y todavía no es ciudadano, te pueden a deportar. Te lo voy a decir desde ahora. So, y hay gente que te dicen, gente que supuestamente saben, y durante las elecciones te forzan, ¿ok? Tú le dices, no, I'm not citizen, ¿ok? All right, so otra vez. Have you ever voted or registered to vote? No. Why? ¿Y por qué no? I'm not a citizen. I'm not a citizen, ¿ok? Have you ever been deported? Si has sido deportado, ¿ok? ¿Alguno de ustedes? Ok, sí he estado en deportación, sí hasta te deportaron, pero si te dieron la residencia, le puedes decir, ellos saben ya. Ellos lo saben, tiene su archivo así de grande. Ellos esperan a ver si tú le vas a decir la verdad. Esto no es tiempo para decir que no, ellos lo saben. Es lo mismo como el crimen. Si te cogieron huella y te arrestaron por cualquier cosa, a mí no me importa si son 20, 30, 40 años, las huellas suyas hablan y las huellas suyas aparecen en el sistema de ellos. So, lo mejor que puede hacer siempre con inmigración es decir la verdad. ¿Ok? All right. So, have you ever been deported or been in the process of deportation? Mayormente ustedes son no. No. ¿Verdad? Alguno de ustedes es, y ahí tú le tienes que explicar cuándo fue y qué fue la razón. ¿Ok? So, ¿cuándo fue? 10 years ago, 5 years ago, ¿y qué sucedió? What happened? Tú le dices, the judge give me pardon. The judge give me pardon. Que el juez te perdonó. Ok, hay bastante gente así. Te perdona y tú sigues con la residencia o te regresan para atrás su residencia. Ok, so otra vez. Have you ever been deported or been in the process of deportation? Mayormente ustedes son no. No. What is deportation? ¿Qué es la deportación?
United States te manda para atrás, okay? United States sends you back to your country. United States sends you back to your country. United States sends you back to your country. What is deportation? Vamos, repite. United States sends you back to your country. Okay? Ustedes que sí he sido deportado o en el proceso de deportación, tiene que consultar con alguien que sabe mucho de inmigración para decirte cómo a responder a esa pregunta o si vale la pena hacer la ciudadanía. Okay? All right. Número 5. Esta es, no es parte de los have you ever. Esta es una entre medio. Okay? So, entre los have you ever y los are you willing, si uno está dispuesto a servir a los Estados Unidos, entre esas dos partes de las preguntas de sus aplicaciones, ellos te preguntan esto. Do you believe in the Constitution? ¿Usted cree en la Constitución? Yes. Yes. ¿Y por qué? Why? It's the law. Porque es la ley. Why? It's the law. Why? It's the law. Do you support? Hay dos. Si usted cree y si tú apoyas la Constitución. Okay? So, otra vez. Do you believe in the Constitution? Yes. Yes. Why? ¿Por qué? It's the law. It's the law. Porque es la ley. Do you support the Constitution? ¿Usted apoya la Constitución? Yes. Yes. Why? ¿Por qué? It's the law. Es la ley. It's the law. Okay? So, otra vez. Have you ever claimed, si es dicho como si fuera la verdad, have you ever claimed to be a United States citizen? No. No. Y tiene que decirlo, no solamente mover la cabecita, vamos. Dile no. No. What does it mean? ¿Qué significa? What does it mean to claim? Say as true. Say as true. Say as true. Okay? Un ejemplo es cuando ustedes viajan en el aeropuerto, ¿verdad? Baggage claim, ¿verdad? Donde tú recoges su vaina, su equipaje cuando uno viaja, ¿verdad? Baggage claim. ¿Qué le está diciendo? Pues eso es mi bolso. Tú estás diciendo, está claiming que el bolso es suyo. Baggage claim, ¿ok? So, tú estás diciendo que esa bolsa, ese equipaje, ese luggage, ¿ok? Es suyo. Say as true. Say as true. Have you ever committed a crime for which you have not been arrested? No. No. What is crime? Do something illegal. Vamos, repiten. No te oigo. Do something illegal. Do something illegal. Have you ever voted or registered to vote? No. No. Okay? Why? ¿Y por qué no? Why? I'm no citizen. I'm no citizen. Okay? Only citizens vote. Okay? So, ¿he votado o registrado a votar? No. ¿Y por qué no? I'm no citizen. Okay? Have you ever been deported or been in the process of deportation? Mayormente ustedes, no. No. What is deportation? United States sends you back to your country. United States sends you back to your country. Okay? Good. Do you believe in the Constitution? Yes. Why? It's the law. It's the law. Do you support the Constitution? Yes. Why? It's the law. It's the law. Okay. Very good. All right. So, vamos con oraciones. Let's go. Saca libreta y bolígrafo si no lo he hecho ya. Number one. Vamos, friendo y comiendo. Let's go. Number one. Okay. Congress makes the laws. Congress makes the laws. Congress makes the laws. Okay, dame un momento. Voy a hacer esto rapidito. El hilo todavía no lo he encontrado con el otro porcentaje de una pregunta que puede ser yes. Okay. All right. All right. Okay. Vamos.
Otra vez, lo voy a dejar repetir porque tenía la espalda cuando hice la tercera vez. Vamos. Congress makes the laws. Okay. Congress makes the laws. ¿Te lo van a repetir tres veces? No. La teacher solamente lo hace para práctica, para que empiece a tener un oído a las oraciones que te pueden mandar a escribir. Okay. Ahí es solamente una vez. That's it. No te lo repiten. ¿Cuántas oraciones es la pregunta más común que yo oigo? ¿Cuántas oraciones que te pueden mandar? Puede ser 1 a 3. Okay. Yo hago 5. Mayormente trato de hacer cuando gente pasa, ellos me dicen las oraciones que ellos le dieron y muchas veces los repaso contigo. Ok. So, estas son de esta semana. Ok. So, no, number one, ya hicimos Congress makes the laws. Number two, son 5. Estamos en número 2. Ok. Senators are elected in November. Senators are elected in November. Senators are elected in November. Okay. Number 3. The federal government prints money. The federal government prints money. The federal government prints money. Number 4. Congress has 2 parts. Congress has 2 parts. Congress has 2 parts. Y la última, number 5. The Senate has 100 senators. The Senate has 100 senators. Esa es la más común esta semana. Okay. Varias gente pasaron esta semana y esa fue la oración de ellos. Okay. The Senate has 100 senators. Okay. Recuérdase, cuando es número, tiene que escribirlo en letra, no es el número. Okay. All right. So vamos a repasar esto. Vamos. Congress makes the laws. Okay. Number 2. Senators are elected in November. Number 3. The federal government prints money. Y lo están haciendo un montón. Congress has 2, esto es cantidad, eso es en letra, no es el número. Si me pusiste 2 así, está incorrecto. 2 parts. And number 5, la última. The Senate has 100. Recuérdase, D-U, no O, okay? 100 senators. Si me pusiste 100, el número está incorrecto, okay? All right, so vamos a repasar esto, okay? Vamos, repite, porque recuérdase, muchas veces la oración que te mandan a leer es la misma que te mandan a escribir, okay? So estamos mirando, estamos escribiendo, estamos leyendo, estamos repasando. So, estamos haciendo de todo con estas oraciones. Okay? So, number one, vamos. Repite, eso ayuda. Congress makes the laws.
son las leyes, quien lo hace es el Congreso. Recuérdense la semana, esta semana que pasó, el 20, en julio 20, ¿ok? Quien, el Congreso hace la ley, pero la persona que lo firma o si no lo rechaza es el presidente. So, el presidente no hace la ley. Él lo firma o lo rechaza. Congreso, dique, ¿ok? Porque este Congreso no está haciendo pío de nada, ¿ok? Congress makes the laws, ¿ok? Congreso hace la ley, ¿ok? So, Congress makes the laws, makes. ¿Quién lo, who signs? ¿Quién lo veta, who vetoes? El presidente, ¿ok? So Congress makes the laws, the president signs or vetoes the laws, okay? Repite, vamos, number two. Senators are elected in November. Repítelo. Senators are elected in November. ¿Cuándo son las elecciones? Okay? ¿Cuándo votamos por el presidente? En noviembre. So no importa quién es, cuál es la posición. Las elecciones, ¿cuándo son? November. November. So when are senators elected? November. When is the governor elected? November. When are the representatives elected? November. When is the president elected? November. Okay? So todas las elecciones cuando son? November. November. So senators are elected in November. Okay. Vamos, number three. The federal government, el gobierno federal, okay, no estatal. Nosotros tenemos how many states in the United States? Hay 50. There are 50 states in the United States. No cada estado tiene su moneda. Es el gobierno federal, okay? It's the federal government. Imprime el dinero. Y como están haciendo ahora, están imprimiendo un montón de dinero y no va a valer ni un centavo más luego. Okay, so vamos. Esa es mi opinión, all right? Cuando uno imprime más dinero y no tiene el valor detrás del dinero, ¿qué pasa? La cosa cuesta más, el dinero no tiene el mismo valor. So, un dólar va a ser un dólar. Un dólar va a ser como 50 centavos. ¿Ok? Muchos de ustedes ya lo están sintiendo en el bolsillo. ¿Ok? Yo fui a un restaurante esta semana. Me compré dos mofongos. ¿Ok? Dos mofongos. $25, ok, 25, y no fue de shrimp, ni de lobster, ni nada, ok, $25 para dos mofongos, uno plátano machucado con ajo, ok, eso, ya, ok, ni puedo hablar más de eso, ok, ya yo terminé de comer afuera, ok, so vamos, the federal government prints the money. Una de las preguntas aquí es, what is one power under our constitution? Some powers belong to the federal government. Name one power of the federal government. So la pregunta en total es, debajo de la constitución, algunos poderes es al gobierno federal. Nómbrame un poder del gobierno del gobierno federal. To print the money, yes, hacerle dinero. Okay. So what is one power of the federal government? Print money, okay? Pero la oración es, the federal government prints money. The federal government prints money, okay? No el estatal, porque si no tuviéramos diferente dinero en cada estado, okay? All right, vamos. Congress has two parts. Congress has two parts. So el Congreso, okay? The Congress. El Congreso aparece así en la moneda de 5 centavos en the 5 cents. Ok. El Congreso está detrás de los 5 centavos de los Estados Unidos. Es el Congreso. So el Congreso tiene dos partes. Has two parts. El Senado y la Cámara de los Representantes. Ok. The House of Representatives and the Senate. So vamos a ponerlo aquí. ¿Cuáles son las dos partes de Congreso? El Senado, the Senate, y los Representatives, and the Representatives, okay? So, Congress has two parts. La pregunta de la historia es, what are the two parts of Congress? ¿Cuáles son las dos partes? Okay? So, vamos, ¿cuáles son las dos partes? Senate
and the representatives, the Senate, and the representatives, the Senate, and the representatives, el Senado. ¿Cuántos senadores? 100. ¿Cuántos representantes? How many representatives? 435. So el Congreso está hecho de 535 miembros. It has 535 members. So how many members of Congress? ¿Cuántos miembros de Congreso? El Congreso es la dos partes. So it's 535. Pero te pregunta, how many senators? 100. How many representatives? 435. Okay? Vamos. La última. The Senate has 100 senators. The Senate has 100 senators. The Senate has 100 senators. Repítelo otra vez. Vamos, está en un salón. A mí no me importa que la familia cree que tú eres loco, loca. Su hijo, su hija dice que son loco, loca. A mí no me importa, ¿ok? Esto es, vamos, repítelo. Más tú hablas, mejor el inglés suyo, ¿ok? So, vamos. Congress makes the laws. Congress makes the laws. So, el Congreso hace la ley. Who signs bills into law? ¿Quién lo firma? The president. The president. Who vetoes bills? The president. The president. Senators are elected in November. Senators are elected in November. Todas las elecciones son en noviembre. ¿Ok? Para la oposición es en noviembre. Tenemos primaria, pero eso es una cosa diferente. Estamos hablando para la oposición. La elección es para oposición es noviembre. So, in what month, en qué mes, in what month do we vote for the president? November. In what month do we vote for the senator? November. In what month do we vote for the representatives? November. In what month do we vote for the governor? November. In what month do we vote for the mayor? November. Todas las posiciones, ¿ok? Para la, todas las elecciones para posición, ¿cuándo es? November. The federal government prints money. El gobierno federal imprime dinero. The federal government prints money. Y es un deber del gobierno federal, no una cosa estatal, okay? So, under our constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? El gobierno federal print the money, okay? Vamos. Congress has two parts. El Congreso tiene dos partes. What are the two parts of Congress? The Senate and the representatives. The Senate and the representatives. Okay? How many congressmen? How many members of Congress are there? So, ¿cuántos congresistas? ¿Cuántos miembros de Congreso hay? Si hay 100 senadores, hay 435 representantes. El total son 535 miembros. Pero si te pregunta cuántos senadores, how many senators? 100. How many representatives? 435. How many members? 535. The Senate has 100 senators. The Senate has 100 senators. So el Senado tiene 100 senadores. ¿Y por qué? Porque son dos por cada estado. ¿Cuántos estados tenemos en los Estados Unidos? There are 50. How many states in the United States? 50. 50 multiplicado por 2 senadores por cada estado son 100. Okay? So, the Senate has 100 senators. 2 for each state. Okay. All right. Ahora, la semana pasada hicimos la rama ejecutiva, que va siendo el presidente, ¿verdad? ¿Quién es el gran ejecutivo de los Estados Unidos? El presidente. Okay? So, ahora voy a enfocar en la pregunta de la historia sobre el legislativo, the legislative branch, the legislative branch, okay? All right.
Okay. Ahora, la rama legislativa tienen 12 preguntas. So, la semana pasada, el 20 de julio, hicimos 20 preguntas. Y esto en la rama legislativa son 12. So, si tú sabes de la rama legislativa y la rama ejecutiva, ya vas sabiendo 32 preguntas de la 100. ¿Ok? So, vale la pena que sepa esta parte, ¿ok? So, otra vez. Hay tres ramas. There are three branches. There is executive. Legislative or legislative. Y judicial. Okay, today, hoy, vamos a hacer las 12 preguntas de la rama legislativa. Okay, the legislative branch. Okay, there are three branches of government. Okay, the branch that we're going to focus on today, la rama que estamos enfocándonos hoy, es la rama legislativa. The legislative branch. Okay, la rama legislativa. The legislative branch is Congress, ¿verdad? Porque en español, legislativa es leyes. ¿Y quién hace leyes? El Congreso, ¿verdad? So, eso es la rama legislativa, el Congreso. Okay? All right. So, the legislative branch, the legislative branch is Congress. All right. So, vamos a repasar. Okay, vamos. Okay, so today we're going otra vez. Nosotros we're doing the legislative branch, the legislative branch. Y cuando estamos hablando de la palabra legislatives, son leyes, okay? ¿Y quién hace las leyes? Who makes the laws? Congress, okay? So la rama legislativa es el Congreso. Es lo mismo. Congress, la rama legislativa es Congress. Congress, legislative branch, Congress. Who makes the laws? The Congress. Congress. El presidente que tú has visto ya con Trump y con Obama, empezando con Obama. Con Obama, Trump y Biden. El que tú ves muchas veces que el presidente está firmando haciendo una ley. Él no está haciendo una ley. Lo que está haciendo es una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva es solamente está válido para un cierto tiempo. Cuando salen de oficina, el próximo presidente lo puede borrar, lo puede rechazar. Lo vimos ahora con Trump. Trump hizo una cosa y ya Biden lo borró. Porque fue por orden ejecutivo.
¿okay? No es en un sentido ley en los libros, ¿okay? La gente que hace ley en los libros es el Congreso, ¿okay? Y si tiene que cambiarlo, ¿okay? Eso es diferente, eso es un cambio de ley, ¿okay? So, ahora para ahora, Congress makes the laws. Who signs the law? Cuando el Congreso termina de hacerlo, ¿quién lo firma? El presidente. ¿Quién lo rechaza? El presidente. Okay. Ahora, again, what are the two parts of Congress? El Congreso tiene dos partes. ¿Cuáles son? El Senate y los representantes. En inglés, what are the two parts of Congress? The Senate representatives. The Senate representatives. The Senate representatives. Okay, good. Okay, the senators. Aquí yo repetí, esto debiera ser, esto es tres. Okay, ahora, ¿cuántos senadores hay? How many senators? How many senators? 100. 100. Okay, porque hay 100. Why? Two for each state. Dos por cada estado. Two for each state. So, otra vez. Son 50 estados, 50 states, okay, multiplicado por dos senadores, senators. So, en total son 100 senators. Okay, so there are 100 senators, two for each state. Okay, how many years, por cuántos años? Okay, we elect the U.S. Senator for 6 years. Okay, el presidente solamente es 4 years. So, los senadores están elegidos por más tiempo, for 6 years. Presidente, only 4. Senadores, S con S, 6. Who does a U.S. Senator represent? Who does a U.S. Senator represent? ¿A quiénes ellos representan? All the people, toda la gente, all the people del estado. Son toda la gente de su estado, porque son la gente del estado que lo elige, ¿ok? La gente de California no elige los senadores de Nueva York y la gente de Nueva York no eligen los senadores de California. So, esos senadores lo que debieran hacer es a representar la gente de su estado. So, all the people, toda la gente, all the people of the state. All the people of the state. Okay? So, otra vez. Who makes the federal laws? Congress. Congress. What are the two parts of Congress? Senate and representatives. Senate and representatives. How many senators are there? How many senators are there? 100. 100. Two for each state. 100. Two for each state. How many years do we elect a senator? We elect a U.S. senator for how many years? 6 years. Senadores, 6. Senator, 6. S con S. Senator, 6. Senator, 6 years. Okay? Who does a U.S. senator represent? Who does a U.S. senator represent? All the people of the state. All the people of the state. Okay. 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 Ahora ustedes vienen a este punto a saber cuáles son sus senadores de su estado. Tú lo puedes googlear, ¿ok? En Google ponga el estado suyo, ¿ok? Senator for New York, Senator for Florida, Senator for Chicago, for Illinois, Senator for California, Senator for Nevada, Senator for New Mexico, ¿ok? Rhode Island, Pennsylvania, ¿ok? Le pone senadores, ¿ok? Of, y le pone el estado, debiera saber los nombres, ¿ok? Son estos dos, los senadores. Yo hice una lección solamente de diferentes estados con los senadores. Eso fue lección número uno. Eso fue, yo creo que enero de este año. Chequéalo. Ok, en YouTube. All right. Now, who are the senators of your state?
de su estado. Okay? Of your state. De su estado. Okay? Aquí en Nueva York, porque la mayoría de mis estudiantes son de Nueva York, es Schumer y Gillibrand. Schumer and Gillibrand. Schumer and Gillibrand. Okay? Debía en Texas también. Hay mucha gente de Texas que me mira. Busca senators for Texas. Senators for Florida. Senators for Rhode Island. Senators for Connecticut. Senators for Maryland. Okay? Te lo dice. Okay? Okay. So ahora hicimos de esta parte. Los senadores. Okay? Ahora vamos a los representantes. Okay? So how many representatives? Okay, la teacher no sabe a escribir ni a 8, 9, 10. Okay. How many representatives are there? Okay, how many representatives? 435. How many U.S. representatives are there? 435. ¿Por cuántos años? For how many years? 2 years. 2 years. So, ellos no son como los senadores que son 6 años. Esta gente solamente está elegido 2 años. 2 years. Okay? ¿Por qué? Porque alguno estado tiene más representantes que otro estado. Un estado como Rhode Island tiene como un representante. Uno de California tiene 50 y pico. Okay? ¿Y por qué? Porque hay más representantes en alguno estado que otro estado. Okay? Why do some states have more representatives? Because of the state population. So, un estado como Rhode Island, que no tiene tanta gente como California, ellos no van a tener tantos representantes. Because of the state population. So, California, que es el estado que tiene más gente, more people, okay, van a tener more representatives. So, otra vez. Why do some states have more representatives? Because state population. Because state population. Because state population. Ahora, en la Cámara de los Representantes, no el Senado, en la Cámara de los Representantes, de los 435, ¿quién está en cargo de esa parte? Ella es Speaker of the House. So the Speaker of the House, el vocero o la vocera de la Cámara de los Representantes. The Speaker of the House of Representatives. ¿Cómo se llama ella? Se llama Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Okay. Y debiera usted también a saber cuál es su representante. ¿Cómo tú puedas buscar eso? También lo puedas googlear en el Google en su teléfono. Puede poner representante y ponga Bronx o ponga Dade County o ponga Austin, Texas, o pueda poner Montenegro, California, ok. So puede poner la ciudad y poner el estado y va a poner representante, ok. Y debiera ponerlo ahí, debiera a popular, ok. A Chicago, Illinois, representatives. Te dicen quién son los representantes de su área, ok. All right, so otra vez. Who makes the federal laws? Congress. Congress. What are the two parts of Congress? The Senate and the representatives. The Senate and the representatives. How many senators are there? 100. 100. We elect the U.S. senator for how many years? 6 years. 6 years. Who does a U.S. senator represent? All the people of the state. All the people of the state. Otra vez, debiera saber quién son los senadores de su estado. Okay? Representatives. We elect the U.S. representative. How many United States representatives are there? How many? How many es cuánto? So, ¿cuántos representantes? How many United States representatives are there? 435. We elect the U.S. representative for how many years? ¿Cuántos años? 2 years, okay? Why do some states have more representatives than other states? Porque hay alguno que tiene más que otro. Why do some states have more representatives than others? Tú le dices state population, por la población del estado. State population.
state population. What is the name of the Speaker of the House of Representatives? So el vocero es en cabeza los representantes, son 435 de ellos. Okay. So la que corre esa parte, ella es Speaker of the House. ¿Y cómo se llama the Speaker of the House? Nancy Pelosi. Y sabemos que ella es importante porque si algo le pasa al presidente, el vicepresidente, quien se convierta presidente, both the president and the vice president can no longer serve. Who becomes president? Speaker of the House. And what is the name of the Speaker of the House? Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Okay. So aquí terminamos. We did a lot. We did good today. Very good. Okay. So, antes que nada, su bendición en el nombre del Señor, por favor, acompaña a mi estudiante y toda su familia, que tú me lo cuides, me lo acompañes, me lo proteja ahora y siempre. Okay. Te veo la semana que viene, antes de las 6 los domingos. Te quiero mucho.